Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Habilidades para la Vida. En esta cápsula vamos a hablar de las áreas de trabajo de Habilidades para la Vida que se incluyen en la serie. Como hemos comentado, las Habilidades para la Vida nos ayudan a convertir los conocimientos en conductas, a realmente aplicar lo que sabemos en las conductas que tenemos en la vida diaria para poder ser mejores personas, más sanas, más productivas, más felices y para poder aplicar esto en la vida cotidiana. Es por eso que las áreas de trabajo que se incluyen en la serie de Habilidades para la Vida incluyen aspectos básicos para la formación de niños y niñas. Entre ellas están salud, nutrición, desarrollo de talentos, educación financiera, ciudadanía y valores, prevención de violencia y a partir de tercer grado se incluye el tema de adicciones. Todas las temáticas tienen un enfoque preventivo, un enfoque en el que estas habilidades nos sirven como un factor protector para poder cubrir todos estos elementos indispensables para el desarrollo sano de niñas y niños. Entonces, dentro de la serie, la manera en que se están graduando los contenidos es que en el primer eje incluye desarrollo humano, en donde se trabajan y se analizan cada una de estas habilidades y después se aplican en las diferentes áreas que mencioné. Por ejemplo, en salud es indispensable que nos conozcamos a nosotros mismos, que podamos tomar decisiones, que podamos decidir si un alimento lo vamos a consumir o no, si debemos o no hacer ejercicio. Lo mismo pasa en nutrición, donde también se incluye el manejo de emociones y cómo vamos a manejar nuestras emociones en relación a la comida y hasta prevención de problemas de conducta alimentaria. En desarrollo de talentos, las habilidades para la vida tocan temas muy importantes como el conocimiento de uno mismo, el poder desarrollar nuestros diferentes tipos de inteligencia, la creatividad, la empatía y la aceptación de diferentes tipos de talentos dentro del salón de clase en esta diversidad de que cada persona es importante, única e irrepetible. En educación financiera, las habilidades para la vida tienen mucho que ver con creatividad, con organización, con planeación y con la manera en que vamos a ir siendo responsables de nuestra propia vida y de nuestro proyecto de vida. En ciudadanía y valores, los temas como empatía, solidaridad, trabajo en equipo son fundamentales para poder realmente consolidar estos aspectos de participación social y valores. Lo mismo sucede en los temas de violencia y en prevención de adicciones, donde el enfoque es igualmente desde edades tempranas para prevenir este problema posteriormente. Espero que estos ejes transversales de equidad de género y de habilidades para la vida queden claros para ustedes a través de toda la serie. Muchas gracias.